parte. Que sí. ¡Quédate quieto! Fénix, ¿no eres el dominante del fuego? No veo nada ante mí salvo débiles llamas. Esto va en serio. Pero, ¿a dónde? Sobrevivirá.
La conciencia en la que entrelazaron sus débiles almas se ha impregnado de desesperación. Y es por ello que mi señor recurrió a mi espada. Muy pronto el mundo se teñirá de negro. Y todo lo vivo recibirá el cálido abrazo de la muerte. No si erradicamos la causa de esta miseria. No si destruimos el último cristal madre y devolvemos el equilibrio al mundo. Dime, ¿de verdad crees que es así de simple? La plaga es inevitable. Ni siquiera el Altísimo puede detener su inagotable avance. Sus esfuerzos son en vano. Solo traerán más sufrimiento. Tú debes aceptar la verdad, Miuthos. Asume tu papel ante mi señor. Jamás. Mientras haya una posibilidad, vamos a luchar. Perdiste el rumbo por tu ciega determinación. Ahora es momento de que aprendas la certeza de tu destino divino, por mucho que te duela. Aléjate todo lo que puedas. Clive, no. Confía en mí, Jill. Señor, me asignó.
se cercena la luz de la esperanza. ¿Te rindes tan pronto? Jamás. ¡Clive! ¿Acaso no lo ves? Tu férrea voluntad te llevará a la perdición, alejándote de tu verdadero propósito. ¿Y cuál es mi propósito? Newthos, ¿quiénes somos? ¿Qué son los dominantes? El aliento del Creador aún perdura en nosotros. Portamos su luz para guiar a las masas en su nombre. Somos meramente obras de la divinidad. Somos mucho más que eso. No serías nada sin lo que el Altísimo te concedió. El poder que utilizamos es suyo, mas cada vez que recurrimos a él, desgasta nuestra misma esencia. Nos destruye y descompone para que su puro aspecto se muestre en todo su esplendor. Los Icons. Es demasiado incluso para sus elegidos. A excepción de ti, Newthos. Blandes el poder de varios Icons, mas tu cuerpo no sufre las consecuencias. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que los dominantes solo somos un medio para un fin. Fuimos creados para ti, para que absorbieras nuestra fuerza y así cumplieras con tu propósito divino. ¿Mi propósito? El de alimentarte. Un cometido que conocerías si solo te hubieras liberado de tu prisión de conciencia. Y mientras decidas ignorar este hecho, nunca podrás atravesar mis defensas. Pero te tranquilizará saber que no eres el único que está en este aprieto. Las cadenas de la voluntad esclavizan a toda la humanidad. Más aún hay motivo de regocijo. El Altísimo, en su misericordia, se compadece de sus imperfectas creaciones. Y se encargará de restaurarlas a su debida forma. ¿Y qué forma sería esa? La de sirvientes leales de Dios. No. Más respeto, Lord Rosfield. Son personas como tú y yo. Personas que consiguieron liberarse de la voluntad que corrompe a nuestra especie. Son puros. Son divinos. ¿Quieres convertirnos a todos en acásicos? Convertir no, Newthos. Restaurar. Durante siglos, la humanidad perdió el rumbo debido a su clamorosa voluntad. Es hora de que regrese a un mundo de igualdad silente, para poder reencontrarse con la salvación. ¿Salvación? ¿Y abandonar todo lo que apreciamos? No necesitamos tu salvación. Nos salvaremos nosotros. Y lo haremos siendo libres. Sin tus órdenes. ¡Ni las de tu señor! Con cada desafiante expresión de voluntad, más se ciñen las cadenas de la conciencia. Más podríamos aprovechar esta obstinación. Cuanto más se estrecha el vínculo con los otros dominantes, mayor será tu apetito. Hasta que este te guíe a la única solución que siempre ha existido. Quizás no sea el camino que planeó mi señor,
Pero el resultado no variará. Estamos cerca de ceniza. ¡Congelaré un camino! ¡No estás en condiciones! Puede que no, pero puedo intentarlo. ¡Deprisa! Espero que todos estén bien. El Enterprise escapó cuando caímos al agua. Están a salvo, Jill. Seguro vieron el hielo. El camino. Solo nos queda esperar. Esta es la segunda vez que Barnabás me derrota. No puedo hacerle ni un rasguño. Entonces, tal vez deberías hacer lo que dijo y entregarte a su señor. Pero no vas a hacerlo. El Clive que conozco jamás lo haría. Eso dices. ¿Pero me conoces de verdad? Si lo que dijo Barnabás es cierto, entonces... soy más monstruo que humano. Y cada vez que invoco las llamas de Ifrit, quemo las cosas que me hacen ser quien soy. ¿Eso crees? Piensa en cómo has usado ese poder en todas las personas que has salvado. No importa cómo o... quién te lo haya dado, solo importa cómo decides usarlo. Y decidiste usarlo para el bien, ¿no es así? También lo he usado para matar. ¿Y si ese es mi propósito? ¿Y si es lo único para lo que sirvo? Sigue siendo la misma persona con la que crecí. Siempre dispuesto a salvar a todos los que te rodean. Y siempre tan solo. Porque no te has dado cuenta de a quién debes salvar en primer lugar. A ti, Clive. A ti. Nunca te has preocupado por salvarte a ti mismo. ¿A mí mismo? Creo que no tengo salvación. Todos tenemos salvación. Siempre y cuando queramos aceptarla. Luchas para sobrevivir. Y sobrevives para poder proteger a tus seres queridos. Es lo que haces. Lo que siempre has hecho. Y sé que eso no va a cambiar. Así que déjame ayudarte. Para que puedas protegernos a todos. ¿Estás segura?
Sí. Sí, eso es lo que quieres, yo. No te preocupes. Lo es. Esta carga, con esto podrás llevarla por ti solo. Pero no estoy solo. Mis pecados, mi dolor, mi pena, son la carga que me hacen ser quien soy. Un día volvamos a contemplar la luna. Juntos. Y yo te prometo, Clive, que pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Lo sé. Nunca pensé que una sonrisa pudiera hacerme tan feliz. Mm.